relationship between India and Mexico, and we are very, very proud of having our ambassador to India, Melba Pria, and to have also former ambassador to India, Mr. Julio Fessler. I know that you speak very good Spanish. So, I want, first of all, to give you the floor, so if you want to say a few words. Both India and Mexico are large countries, populous countries, members of the G20. They are among the largest and most dynamic emerging economies today in the world. Business on both ends is coming together, not just because all our pharmaceutical companies, IT companies, and automotive companies are looking to Mexico as a very, very important destination, but also because there are others in Mexico that are looking towards India for opportunities. I can cite companies like Cinepolis, for instance, that look very, very seriously at the Indian market. But there are many others like Tremec, Nemak, and there's a long list of companies, Kidzania, which is also represented in the council. Relations between government to government will always flourish, because we have ambassadors and councillors and ministers and everybody to make that happen. Pero las relaciones entre gobiernos no serían, Claudia, te pido que le ayudes ahí al embajador, pero las relaciones entre gobiernos no tendrían sentido si no hay relaciones entre sociedades y sobre todo entre hombres y mujeres de negocios. Los gobiernos siempre tendrán manera de encontrarse, pero los gobiernos no tendrían la fuerza que pudieran tener si no tuviéramos básicamente a mexicanos y a indios siendo prósperos y dando trabajo a mexicanos y a indios. Es por eso que firmamos una alianza estratégica con la India, y es por eso que el primer encuentro de un embajador designado como soy yo es con hombres y mujeres de negocios. Para el embajador Chinoy, para mí sería muy importante oírlos a ustedes, porque lo que necesitamos es que ustedes nos digan cuáles son sus problemas para comerciar entre ustedes, cuáles son sus problemas para invertir el uno en la región del otro, porque finalmente tanto ProMexico como la Embajada de India en México, si me permite, embajador, y sin duda la Embajada de México en la India, la función que nosotros tenemos es ayudarlos a ustedes a que puedan invertir, promocionar, comerciar todos los productos de ambos países en ambos mercados. El comercio con la India, entre México y la India, como se ha mencionado ya, ha tenido sus altas y bajas, está dominado principalmente por el petróleo, pero creemos que tenemos que reforzar, como ha dicho la embajadora, el comercio en otras áreas. El petróleo es muy importante, es estratégico para nosotros, pero tenemos que trabajar en todo el resto de fracciones arancelarias. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos principalmente? En las industrias creativas, en la industria de la salud, en manufacturas avanzadas y en la industria automotriz. Quiero enfatizar que el desarrollo de nuestras economías recíprocas tiene que ver con sociedad. No se trata el comercio solamente de ver qué le vendemos al de enfrente. Es necesario tener la mentalidad de que somos socios en un empeño común. Yo estoy directamente en relación con dos empresas indias que están trabajando con éxito en México, pero todavía no veo que haya suficiente concientización por parte de los indios en tener socios mexicanos, ni tampoco veo concientización de las empresas mexicanas de buscar socios indios. I think Mexico is not one of the most beautiful, but the most beautiful country that I have seen so far. And I've lived in quite a few, including very beautiful countries like Australia and China and the United States. And let me tell you that this really
is the most beautiful country that I have seen. And I'm absolutely astounded by the fact that there are no Indian films being made in Mexico, whereas they are being made in Australia, New Zealand, even in Brazil, Argentina. I mean, South America is taking a bit of that business. Why not Mexico? Yo creo que la pequeña y mediana empresa de México tiene un gran potencial. No nada más las grandes empresas. O sea, tenemos empresas mexicanas chicas. Cuando digo chicas, hablo de empresas muy pequeñas, haciendo negocios todos los días en la distribución de productos alimenticios en la India. Y pues yo quisiera invitarlos a los empresarios aquí presentes, así como los embajadores, a que participen en el Comité Bilateral México-India, donde don Julio Fessler, que es ex embajador de México en la India, nos apoya con su vicepresidencia, para reunirnos como empresarios para ver cómo sí podemos hacer negocios con la India y cómo sí podemos apoyar a los empresarios indios a participar en él. México es un desatornillador, es un destrabador. Válganse de ProMexico cuando tengan problemas de tipo administrativo, cuando tengan ¿cómo se llama? La cinta roja, como dicen en inglés, y que lo quieran convertir en tapete rojo, como dicen en inglés. ProMexico es perfectamente capaz de vencer las burocracias que puedan existir en México, con tal de que le echen ustedes un chiflido a ProMexico diciendo: me están trabando esto, me están dificultando lo otro, no consigo la licencia, no tengo acceso a tal o cual ministro, subsecretario, etcétera, etcétera. Válganse de eso, pongan a trabajar a ProMexico, porque sé que lo pueden hacer. Muchas gracias. Yo creo que es momento de agradecer a todos su participación. Señor embajador, antes que nuestro premio Nobel Octavio Paz, José Vasconcelos, hace casi 100 años, hablaba mucho de la India. Y José Vasconcelos decía que nosotros somos el producto de cuatro orígenes. Uno de ellos, la India. Otro, Grecia. Otro, España. Y otro, la población indígena de México.